Muy buenos días YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal, al final de Bloodborne. Hoy por desgracia ya terminamos este juego que se me ha pasado bastante rápido, la verdad, porque le he pegado bastante caña estas dos últimas semanas. Y en el capítulo anterior terminamos el DLC y bueno, ya llevamos varios capítulos que la muñeca nos lleva diciendo que German nos está esperando en el árbol sagrado o el árbol no sé qué, no me acuerdo, ¿vale? Pero bueno, que German lleva bastantes capítulos esperándonos allí. Y ya hemos llegado al final del juego, ¿vale? Entonces, antes de ir, quiero que sepáis una cosa que, bueno, llevo un tiempo guardándome. Y es que si os acordáis, durante algunos capítulos, os dije que teníamos que conseguir tres cordones umbilicales o tercios de cordón umbilical antes de llegar al final del juego, ¿vale? Tenemos los cuatro, en total hay cuatro, pero se necesitan tres. Los cuatro son opcionales, necesitamos tres. Esto sirve, ¿vale? Que me lo estuve guardando como sorpresa, ¿no? Porque si ahora consumimos tres cordones umbilicales, vamos a desbloquear el final secreto del juego. Y no solo eso, sino el jefe final secreto del juego. Por eso os dije en el capítulo anterior que nos quedan dos jefes finales, no uno, ¿vale? Uno de los dos, pues bueno, no hace falta ser un genio para saber cuál va a ser, ¿no? Ahora lo veréis si no lo sabéis. Y el otro es el jefe secreto, ¿vale? Entonces, pues bueno, es que me gustan mucho los secretos en los Dark Souls. Y como no soy un jefe secreto, pues sí o sí os lo quiero enseñar. Entonces vamos a consumir los tres cordones umbilicales y nos vamos ya a los jefes finales y a terminar el Bloodborne, que es un juegazo, tío. Me sabe mal porque, hostia, se me ha pasado volando este juego, pero todo termina, así que venga. Vale, nos ponemos uno, aquí nos ponemos el otro. Vale, y nos los tomamos, el primero, venga. Sí. El segundo. Y ahora nos falta el tercero. No sé si pasa algo si te tomas los cuatro. No lo voy a hacer por si acaso, porque no sé si se jode el tema este del final secreto. Pero bueno, nos tomamos el tercero y ya está. Sí. Vale, nos hemos quedado con uno en teoría. Sí, nos hemos quedado con uno. Nos hemos tomado ya los tres. Así que vamos a hablar con la muñeca. German te espera al pie del gran árbol. Prosigue, querido cazador. Vale, efectivamente. Pues nada, muchas gracias, muñeca. Un placer haberte conocido. Querido cazador, encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. Muchas gracias. Otro tema que os comenté también. Voy a intentar hacer un jefe con el hacha y el otro con las dagas. Ahora que digo esto, voy a mirar que las tenga reparadas las dos armas y que no se me vayan a romper. Pero en teoría está todo Gucci. Hostia, la hacha la tengo que reparar, nos vemos ahora. Pues German en teoría está por aquí, por esta puerta, que si os acordáis al principio del juego estaba cerrada y ahora está ya abierta y la zona accesible. Y ahí está el tío. El tío que, bueno, literalmente apareció tres veces en todo el juego, o sea, va mucho de que el tío es importante y tal, pero ha hablado con nosotros tres veces, ¿sabes? A ver, Germancito, el viejo cachondo. Cazador, lo has hecho bien. La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedad contigo. Morirás, olvidarás el sueño y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador. Vale, tenemos dos opciones. Una polla, voy a dejar que nos maten, ¿sabes? Porque básicamente si, esto me he enterado, si dejas que el tío te mate y despiertas, porque si os acordáis, esto es un sueño, ¿vale? O sea, lo que vemos en este mundo no es real, es el sueño del cazador. Luego también está la pesadilla del cazador, que es el DLC, que es como para cazadores que se emborracharon de sangre, que esto ya lo comentamos. Pues si dejas que el tío te mate, te despiertas y el juego termina. Es un final que está bien, ¿no? Pero como queremos hacer los jefes finales, pues le vamos a decir que ni de coña al viejo asqueroso este que se cree aquí alguien, ¿sabes? Que me parece un poco gilipollas el tío este. Así que let's go. ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible?
Bueno, da igual. Qué plano más guapo, tío. Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los jaleos. Esta noche, German se une a la cacería. Qué bien, por fin haces algo. German, el primer cazador. Vale. Tío, rápido. Vale, con calma. Hostia, mola, la música. Tío, deja de disparar tanto. Ah, que me tanquea los golpes el cabrón. Cabrón tanquea los golpes, ¿sabes? Vale. Ah, vale, que es Cos, el tío. Te tira rayos también. No me... No. Me jodas. Vamos. Y el sueño fueron largos.
Adiós, German. No te echaremos de menos.